Hija mía, tan pequeñita, tan indefensa. Tuve que dejarte cuando más me necesitabas. Ahora tu padre y mi hermana velarán por ti. Sí, Jorge, eres tan bueno. Y tanto soñamos con tener una niña que tú sabrás amarla por nosotros dos. Ya sé que sufres, amor mío. Te dejo tantos recuerdos. Sí, nuestro retrato de bodas. Y el perfume que me diste y que no tuve tiempo de usar. Tú sí, yo. Si supieras que mis horas más felices fueron cuando llegabas a descansar y a leer. Tus pantuflas, tan viejas y tan feas. Nunca la supe llenar y cada vez que te la encendía, cómo me gustaba el aroma de tu tabaco. Los zapatitos de Marita que no acabé de tejer. Pero no te atormentes más. Estoy cerca de ustedes amándolos. Siempre con el mismo amor.
Qué susto me has dado, hija. Voy a rasurar mi bigote. Usted no tiene bigote, ni aunque se los pinte. Y la próxima vez le voy a dar de nalgadas. Ay, ya me la estás dando, papi. Diablillo sinvergüenza. Anda a vestirse. Y lávese bien esa cara, ¿eh? Come despacito, sin sonar la boca. Adelina, hoy estás más guapa que nunca. ¿Tú crees? Desde hace algún tiempo que te veo muy contento. ¿Te han aumentado el sueldo? No, pero me has dado una idea. Siempre tan reservado. Acuérdate del proverbio. No hables de tu futuro si antes no estás seguro. Mmm, qué ricos. Primera vez que lo notas. No seas impaciente, Marita. Espera que te sirvan. Llévame contigo. No puedo, hijita. Tengo que trabajar. Pero yo estoy de vacaciones. ¿Ya se te olvidó? Por favor, papito. Ya sabes que los hombres se van a trabajar y las mujercitas se quedan en casa. Ya no molestes a tu papá. ¿No ves que tiene prisa? Adiós, Adelina. No es hora de que juegues. Ándale, ven a ayudarme en el quehacer. Nunca me dejas jugar y siempre me regañas. Se lo voy a decir a mi papá. Ah, con qué amenacitas, ¿eh? ¿Ya se te olvidó que el otro día te regañó por chismosa? Ándale, vamos. ¿Oíste? ¡Mírala! ¡Hola! Hola, linda. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Ay, qué exageración! Hace 12 horas que no nos vemos. ¡Ay, cuánta razón tenía mi madre cuando me decía! Hijo, siempre que te enamores de una mujer, procura que tenga las tres B's. ¿Qué son las tres B's? Buena, bonita y, bajita. ¿Ah, sí? Pues mamá también me decía. Hija, cuando seas grande, procura enamorarte de un hombre que tenga las tres F's. Feo, fuerte y formal. Uh-huh. Ay, pero me encontré con un hombre que solamente tiene dos F's. ¿Dos? Fuerte, lo eres. Formal, también. Uh-huh. Feo, pues, feo. No eres. Fíjate. Oye, linda. Tengo algo muy importante que decirte. Pues dímelo. Prefiero decírtelo cuando regrese del campamento. Ah, pues entonces no es tan importante. Eres tan linda. Adiós, mi vida. Adiós, mi amor.
Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal, Enrique? Ah, qué bonito planea, ¿verdad? Muy bonito, señor ingeniero. Muy bonito. ¿Todo listo para dinamitar? En cuanto usted baje de las nubes, señor ingeniero. ¿De las nubes? Llega temprano, ingeniero. Con una hora de retraso. Y eso no es todo, señor. Vengo a pedirle un aumento de sueldo. ¿Cómo la ve? Voy a casar. Vaya, hombre, por fin. Las obras saldrán ganando. Porque de un tiempo a esta parte parece que anda usted entre nubes. Le felicito sinceramente, ingeniero. En cuanto al aumento, no se preocupe. Gracias. Ya te dije que tu papá llegará muy tarde. Anda, reza tus oraciones y a dormir. Necia, no sé cómo te aguanto. ¡Mi papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, mi hija! Mira. Mira lo que te traje. ¿Eh? ¡Ay, qué lindo! Me estaba esperando mi muñeca, ¿verdad? La pobrecita no quería dormirse hasta que tú llegaras. ¡Ay, Medita! ¡Estás mi barbón! ¿Te traigo tu navaja? No, señorita. Esa navaja no la verá jamás. Me compré una eléctrica. Ah. Voy a prepararte tu cena. Gracias, Adelina. Ya cené. Y ahora vamos a soltar este globo, porque también necesita dormir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venganos el tu reino, Señor, tu voluntad. Amén. Ya. ¿Tan a prisa? Diosito sabe lo que yo le digo. Sí, pero a él le gusta que se lo digas despacito. Y no bla, 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 y se acabó. Ay, tengo sueño, papá. Bueno, pues a dormir. Y piensa en tu mamita como siempre, ¿eh? ¿Sabes, papá? Que anoche soñé que mi mamá salía del retrato y me besaba mucho y me hacía muchos cariños. Sí, mi vida. Ella siempre viene a verte cuando estás dormida. Pero yo quiero verla cuando estoy despierta. No es posible, hija. Porque está muy ocupada en el cielo. Y desde ahí, muy pronto, te va a mandar una nueva mamá que te va a querer mucho. Gracias. Jorge, ya sé que es muy difícil encontrar a una mujer tan buena como lo fue mi hermana. ¿Pero no crees que por el bien de Marita deberías casarte otra vez? Qué curioso, Adelina. Precisamente estaba pensando en lo mismo. Marita cada día necesita más de una madre. Es natural, Jorge. Tan lo comprendo que yo he tratado de darle ese cariño que tanta falta le hace a la pobrecita. Sí, Adelina. Tú has sido muy buena sacrificándote todos estos años por nosotros. Pero tal vez muy pronto pueda darte una sorpresa. ¿Sabes una cosa? De ahora en adelante nos vamos a querer mucho. Vamos a apurarnos para ir a desayunar, ¿eh? No tengo hambre. Bueno, como tú quieras. Saca el bracito. ¿No quieres que vayamos a jugar al jardín? Marita, ¿no te gustaría que yo fuera tu mamá? No,
Antójate. Vas a caerte. ¿Ya se te olvidó que es el Día de las Madres? He dicho que te bajes. ¡Déjame! ¡Déjame! Cerca. ¿No quieres entender que tu madre está muerta y que nunca volverás a verla? ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Ella está en el cielo! ¿Ah, sí? Ya sé lo que quieres. Ahora mismo vas a recoger esos platos y los llevas a la cocina. ¡Ándale! Pobre hermana mía. Que Dios te perdone las lágrimas de mi hija. Mi dolor de madre. A ver, señor, soy toda oídos. ¿De qué asunto tan importante quería hablar? Pues, de algo muy serio. Después de pensarlo seriamente, he llegado a la conclusión de que debemos terminar nuestro noviazgo. Pero, ¿por qué? Porque quiero pedirte que seas mi esposa. Jorge, pero si apenas nos conocemos. Es el riesgo que corro. Óyeme, ¿tan seguro estás de que yo estoy dispuesta a correrlo? Es lo que quiero saber. Ya te dije que soy viudo. Pero además, hay otra cosa. ¿Otra mujer? Pues, sí. ¿La conociste antes que a mí? Mucho antes. Entonces, ¿por qué has estado jugando con mis sentimientos? ¿Jugando? Pero si acabo de proponerte matrimonio, niña. Pues antes de proponérmelo y de haberme pedido que fuera tu novia, debías haber terminado con ella. No puedo. ¿No quieres conocerla? Esta es su fotografía. Sí. Es mi hija. ¿Pero por qué no me habías hablado de ella? Temí que me rechazaras. No me conocías. Una hija. Ya lo ves. Es muy difícil querer a los hijos de otra. ¿Verdad? No seas tonto, Jorge. Ya se te olvidó que yo también quedé huérfana desde muy pequeña. Solo estaba pensando en que es una gran responsabilidad. Ni tú mismo sabes si la niña me aceptaría como su madre. Si yo me enamoré de ti a primera vista,
Estoy seguro que ella te querrá tanto como yo. Entonces, ¿me aceptas? ¿Me quieres? ¿Cómo? Que si me quieres. ¿Qué cosa? ¡Que no te oigo! ¡Párale, hombre! ¿Te toco todo mi reflectorio, patrón? ¿Cuánto cobras por una hora? 5 pesos. Toma 10. Pero para que te vayas. Caray, patroncito. De modo. Ustedes, perdonen. Adelina, anoche te dije que te daría una sorpresa, ¿verdad? Pues bien. He decidido casarme. La mujer que he elegido para esposa es la mujer ideal. Estoy seguro que será una verdadera madre para Marita. Tiene tantas cualidades y tan buenos sentimientos que es muy bonita. Y muy joven. ¿Muy joven? Pero yo no soy un anciano. Quiero presentártela. ¿Hace tiempo que la conoces? No. Muy poco. ¿Y para madre de Marita has escogido una mujer que acabas de conocer? ¿Qué diría mi pobre hermana si te oyera? Aurora es una mujer decente. Eso es lo que tú dices, pero no se puede juzgar bien a una persona en tan poco tiempo. Adelina, tú misma me aconsejaste anoche que debía casarme, ¿no? Sí, pero no tan a la ligera. Esa mujer solo será una madrastra igual a todas. Adelina, el cariño que sientes por mi hija te ofusca. Pero para poder juzgarla, ¿no crees que debes conocerla? Adelina. A mi vida, ¿por qué lloras así? No llores. Mi vida santa. No llores, mi vida linda, no. ¿Estaba soñando? Ya, ya, ya. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Te caíste? ¿Te pegó alguien? Te pegó tu tía. No tengas miedo, mi vida. Dime, te pegó tu tía, ¿verdad? Ella siempre me pega y me regaña. Espera, mi hijita. ¡Adelina!
¡Adelina! ¡Adelina! ¿Qué quieres? Acércate. ¿Por qué le pegaste a Marita? No es cierto. ¿Y esto? No sé. Sí, lo sabes. Tú le pegas y la maltratas cuando yo no estoy. Mentirosa, malagradecida. Ya sabía que tarde o temprano me pagarían con una ingratitud. Ya veo que salgo sobrando en esta casa. Como quieras, Adelina. Pero no será porque yo sea un desagradecido. Hasta ahora me doy cuenta de todo. Y lo lamento. Qué fea se pone cuando se enoja, ¿verdad, papi? Pobrecita. De ahora en adelante todo será distinto. Ya verás. Duerme tranquila. Linda. Marita, esta es Aurora. ¿Vamos al parque? Qué hermosa es. Muchas gracias. ¿Cómo se dice, Marita? Gracias. ¡Upa! A ver, ¿cuántos años tienes, Marita? Cinco. ¿Cuántos? ¿Y hasta qué número sabes contar? Hasta 101. ¿Y cuántos son 101? Pues 101. A ver, ¿y cómo cuentas? Pues 1, 2, 3, 4, 5. Se me fue el lobo, papacito. Se me fue mi lobo. ¿A dónde se fue, papá? Al cielo, Marita. Ya se fue el globero. Después te compramos otro. ¿Quieres? Ándele, pues. ¿Te gusta Aurora? Pues va a ser tu nueva mamá. ¿Estás contenta? Marita, vas a estar unos días en su casa mientras yo regrese del trabajo. Y te vas a portar bien con ella. Llévame contigo, papá. No, hijita. Ya te dije que te vas a quedar con Aurora. Ella va a ser tu nueva mamá. Ella no es mi mamá. Hijita. No quiero. Solo me queda un recurso.
yo quiero ver a mi papá. Óyeme, ¿cómo te llama esto? Un incensario. Óyeme, ¿y para qué sirve? Para quemar niñitas preguntonas. Yo no soy preguntona. Mira nada más cómo has crecido. Ven acá, amorcito. Ven acá, encantito. Pero qué linda estás, muchacho. Mira, ponte aquí, hijita. Aquí. ¿Ya ves? Estás más alta que yo. Ay, sobrino, qué hija más linda te ha dado Dios. Preciosa. Buenos días, padre. Buenos días. Nenita, ¿te gustaría irte a jugar al jardín hasta que acabe de hablar con tu papá? Anda, Miguel, llévatela. Anda, mi niña, anda. Tanto gusto, hija. Jorge ya me lo contó todo. Ya le dije que ustedes no tienen que preocuparse por la actitud de la niña. Se quedará conmigo y cuando ustedes regresen por ella, yo creo que las cosas se habrán arreglado. Es natural que la niña al principio se resista a aceptarte como su madre, pero con bondad y con cariño acabarás por conquistarla. Mientras tanto, arreglen lo de su matrimonio y disfruten de su luna de miel como Dios manda. Padre Agustín, usted no me conoce y sé que quiere mucho a Jorge. Le prometo que seré una buena esposa y una verdadera madre para Marita. Muy bien, hija. Vayan, vayan con Dios y que sean felices. Gracias, padre. Padres, el Espíritu Santo.
corupos. Yo creí que se llamaban corucos. ¡Corucos! Está bien, nena. Entonces, te platicaré de la vida de San Francisco de Asís. No seas traviesa. Nada más, hijita. Ya viene toda esa gente al templo. Ahora no voy a tener más remedio que decir misa. ¿Y tú qué estás esperando? ¿Yo? Anda, ve a abrir la iglesia, anda. Y ponte algo encima, que estás muy deshonesto, Miguel. Thank you.
La va a echar a perder más. Acuérdate de las palabras del Señor. Dejad que los niños vengan a mí, pobre del Señor. Quieres mucho a tu muñeco, ¿verdad? Sí, porque es mi niño. Oh, y lo quieres y lo cuidas como una madre quiere a sus hijitos. Sí. Mira, mira esa madre, cómo cuida y quiere a sus patitos con cariño. ¡Ay, qué lindo! Dime una cosa, Marita. ¿Te gustaría tener una madre que te quisiera mucho? No, porque me va a pegar como tía Adelina. No, hijita, no. Dios te mandó una madre que te quiera mucho. Como esa madre quiere a sus patitos. ¿De veras? De veras. Pero tienes que prometerme una cosa. Que vas a ser muy buena y obediente con Aurora y que la vas a querer mucho. Ya está. A ver, súbete tú, Miguel. ¿Quién, yo? Sí, tú. ¿Eh? Tenemos que probarlo antes, no se nos vaya a caer Marita. Mm. Anda, 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 anda. Ven acá, hijito. Ven acá, mi amor. A ver, vamos a ver. Suavecito, suavecito. Suavecito, no. ¿Sí? Así, así. No, 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 muy fuerte, ¿eh? No. No. ¡Ay, ay, ay! Ay, todo sea por los niños, Miguel. Ándale. Ay, se lo dije, padre. Anda, levántate. Hacer mi trabajo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por qué te... ¿Qué te pasa, Miguel? Nada, señor cura. Que dimito. Me voy. Me voy de aquí. Pues, ¿qué tienes? ¿Cuántos años tengo a su servicio? No sé, hijo. Unos 20. 20. ¿Usted cree que esto es todo lo que yo merezco? En cambio, esta mocosa mide nomás todo lo que ha contado. Mira esta mocosa. Sí, ya la conoce, pues, pero mírala bien. Sí. Ahora, hijito, mírate en ese espejo. ¿Para qué? ¡Mírate!
Tío, no... No, no me digas nada. Ya lo veo. Son felices. ¿Y a mí no me vas a dar un beso, Marita? Vayan con Dios. Con que aborreces a la mocosa, ¿eh? Ahora me dejan entre las cosas olvidadas. Pero mi Marita tendrá al fin una madre que velará por ella. ¡Marita! Ya te he dicho que no dejes tus juguetes tirados en la escalera. ¿No ves que puedes caerte? ¿Qué estás haciendo? Pues pintando unas flores. ¿Te gustaría pintar una? Ay, yo no sé. ¿Cómo de que no sabe? A ver, vamos a ver. Agarra el pincel, ese es. Así. No, no, mi vida, así, suavecito, eso. Eso. Así. Eso. Muy bien. Y ahora le pintamos un rabito. ¿Qué te parece? Yo la pinté, ¿verdad? ¡Claro que sí! Te voy a enseñar una cosa. ¡Ándele! Mira, esta me la regaló el padre Agustín. ¡Mira qué bonita! Quiero que lo pintes aquí. ¿Quieres que lo pinte? ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, pero no sé! ¿Qué cosa es eso? ¡Ay, pues es el nacimiento! Este es el señor San José, la Virgen María, y este el borreguito y el niño Dios. ¡Qué lindo, ¿verdad? ¿Te gustan mucho los niños, Marita? ¿Sí? Pues muy pronto vas a tener un hermanito para que juegues con él. ¿Cuándo? ¿Hoy en la tarde?
desde cuándo me ocultas tan importante secreto, ¿eh? ¿Este es mi secreto? De ahora en adelante vas a tener que trabajar el doble, porque te voy a dar una docena de herederos. Mi vida, ya me has dado un hogar. Todo lo has transformado. Todo es felicidad. Y nuestro hijo será el colmo de nuestra dicha. Es difícil, ¿verdad? Llevas meses pintando y todavía no lo acabas. Solo pintaba a ratos, pero todo tiene su fin. No cabe duda. Eres todo un artista. Además, quiero que se me grabe su imagen. Dicen que cuando una madre se concentra en cosas bellas y elevadas, el niño nace muy hermoso y muy inteligente, Jorge. Y tú naturalmente quieres que nuestro hijo se parezca al niño Jesús, ¿verdad? Pues, sí. Vaya modestia. Me conformo con que se parezca a ti. Marita, ven, mijita. Mira. ¡Ay, qué lindo! ¿Te gusta? Sí. Pues te lo regalo. Eres muy buena conmigo y te quiero mucho, mucho. ¡Qué linda eres! Voy a recoger la ropa. Otra vez tus juguetes. Ahorita voy a recogerlos. ¿Qué estás haciendo, hija? Quiero ponerlos allí. A ver, déjame ayudarte. La señora está fuera de peligro. Ingeniero, mi deber... Doctor, hábleme con franqueza. Su esposa no volverá a ser madre. ¿Y la niña? ¿Murió? No sé si hubiera sido preferible. Nació antes de tiempo y con una lesión en el corazón. Solo vivirá unos meses.
Hijo, ¿dónde está? Es una niña. ¿Está bien? Sí, mi vida. Está bien. De Aurora. De felicidad. Quiere, ¿verdad? Ay, cuando sean grandes van a tener tantos pretendientes que te vas a poner muy celoso. ¿Te acuerdas cómo me criticabas cuando me inspiraba en aquella tarjeta del niño Dios? Y mírala ahora. No es linda. Lástima que no podamos tener un hombrecito. Tú también sufres porque ya no podré darte más hijos, ¿verdad? No, mi vida. Todo lo que me importa eres tú. ¿Ya tenía hambre la señorita? Voy a llamar al doctor. Ya, ya, mi vida, ya, ya. ¿Qué tiene Lichita? Tu hermanita está enferma. Vete a jugar al jardín. ¿Hasta cuándo va usted a ocultarle la verdad? Me falta valor, doctor. Pues debe tenerlo. El segundo ataque será mortal de necesidad y no tardará mucho. Vamos. Ánimo. Ánimo. Jorge, ¿qué te dijo el doctor? A mí me están ocultando algo, ¿verdad? No. Que está un poco delicada, pero que no es nada grave. Estás mintiendo, Jorge. Te lo leo en los ojos. Mi hija. Se va a morir, ¿verdad? No es cierto. Marita tan llena de salud y mi pobre hijita condenada a morir. No es justo. No es justo.
cansé de jugar. Hermanita chula. Déjala, no la molestes. ¿Y por qué? ¿No ves que le haces daño? Vete de aquí. Mi vida. Véngase, mi amor. ¿Quién la quiere, mi tesoro? ¿Quién, mi vida? ¿Quién la quiere a mi encantito? ¿Quién? ¿Quién la quiere? Mi tesoro. ¿Quién la quiere tanto a mi vida, eh? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, mi vida? Pobre hijita mía. ¿Cómo quisiera consolarte? Hijita, baja a cenar. Andejita, come. Ven, ya es hora de dormir. No llores así, tesoro. Aurora me regañó, me regañó. Dios mío. Dios misericordioso. Alíviala. Salva a mi hijita. Ya. Los dos te queremos, Marita. Te queremos mucho. Pero hemos estado muy preocupados. Porque tu hermanita está muy enferma. Quiero ver a mi mamá. ¿Por qué no viene? No puede. Ya te dije que está en el cielo. Mira. ¿Ves? Esas estrellas. Son las ventanitas del cielo. Por una de ellas tu mamá te está viendo. Te está cuidando siempre. ¿Y entonces por qué no viene? Porque está muy lejos. Quiero ver su retrato. Mañana, hijita. Mañana. Y ahora duérmete y descansa.
mamá que tú me mandaste ya no me quiere. Y mi papá tampoco. Por favor, llévame contigo al cielo. No pierdas la fe, hija mía. Los médicos no son infalibles. Cuando la ciencia del hombre es impotente, queda el poder infinito de Dios. Recuerda que estamos en vísperas de Navidad y nunca estamos tan cerca de Dios como en estos días. Ah, ve. Trabajo le haría distraer su pena, pero me equivoqué. Vaya al lado de su esposa, que también lo necesita, y regrese cuando se sienta mejor. Pepe. Es que quiero verla. ¡No quiero verte! Tú la mataste. Thank you.
hijita, ¿qué estás haciendo aquí? Aurora me lo rompió. Ya no me quiere, ya no me quiere. Ya no llores, mi vida. La niña dormirá algunas horas. Vendré mañana. Y usted, ingeniero, ¿por qué no trata también de dormir? Cálmese. ¿Recuerdas que me prometiste que serías una verdadera madre para Marita? No soy su madre. Ni quiero serlo. Estás loca. Contéstame. Yo sufro tanto como tú. ¿Mientes? Nunca te importó nuestra hija. No sabes lo que dices. ¿No te das cuenta que por tu descuido mi hija está muy grave? Ojalá que se muera. Usted y Adelina tenían razón. Hablando con un sacerdote. Claro que de acuerdo con la ley de los hombres puedes divorciarte de Aurora. Desampararla cuando está enferma del alma y de la mente. Los que viven sin Dios, para sí mismos, ven en el matrimonio no un vínculo sagrado, sino un medio para satisfacer sus apetitos. Cuando surgen las primeras dificultades, no piensan sino en divorcio. ¡Divorcio! Sin importarles para nada la felicidad de los hijos. No piensan que el día de mañana tendrán que rendir cuentas ante el Ser Supremo. Pero tú tienes una educación cristiana. Yo no te casé ante la ley de los hombres, sino ante la ley de Dios. Y hasta que la muerte te separe de Aurora. Vamos. Tengo que hablar con ella. Aurora, hija mía, tienes que resignarte ante la voluntad de Dios. No hay Dios. No blasfemes. El dolor llevado a tal extremo es un pecado. Piensa también en el dolor de tu esposo y en esa pobre criatura que Dios puso en tu camino. Te la confió para que le dieras un amor de madre y a su cariño tan necesitado de ternura le correspondes con incomprensión y odio. ¿Ya se te olvidó que tú también fuiste huérfana? En todo gran dolor está Dios. Está en el tuyo, hija mía.
y en el de su hijo que en una noche como esta nació para cargar con el dolor del mundo y para consolar a todos los que sufren. De mi mamá. Yo también voy a quererla como si fuera mi propia hija. Te has vuelto. No te das cuenta de que por tu descuido está muy grave y que también puede morir. Ojalá que se muera. Eres muy buena conmigo y te quiero mucho. Y en esa pobre criatura que Dios puso en tu camino, en todo gran dolor está Dios. Ayúdame, Dios mío. ¿Has venido, Marita? Todavía no te he llamado. Devuélveme a mi mamá. Quiero estar con ella. Regresa. Regresa a tu casa. Tu mamá ya está en camino. Gracias, Diosito. Te quiero tanto, mi vida.